Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Martín Domínguez Moreno y soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y pues bueno, les voy a platicar un poco o un mucho sobre este estado grande que se encuentra al norte del país. Y como ya pudieron observar en el video de al principio, sus maravillosos paisajes, el turismo, van a poder presenciar la gran variedad de cultura de este estado. Chihuahua es oficialmente llamado Estado Libre y Soberano. Es uno de los 32 estados que conforman México. Su capital es Chihuahua y su ciudad más poblada es Ciudad Juárez. ¿Y qué les puedo decir? Este estado se encuentra al norte del país y colinda al este con Nuevo León y al oeste con Sonora, al sur con el estado de Durango, que son los estados del norte, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a hablarle un poquito más sobre este estado. Y vamos a empezar con las fiestas tradicionales de nuestro estado. ¿Qué les puedo comentar yo sobre estas fiestas? Vamos a hablar sobre la Feria de Santa Rita, que es una de las mayores fiestas que tiene este estado grande. Como verán, en el siguiente video les platicaremos un poquito de qué se trata esto. Hoy platicaremos sobre el origen de la Feria de Santa Rita, una de las festividades más importantes de la ciudad de Chihuahua, México. En el mes de mayo se celebra en la ciudad la Feria de Santa Rita, aunque en algunas ocasiones se ha cambiado de fecha por diversas razones, pero la tradición lo mantiene sobre todo en fechas cercanas al 22 de mayo, que es la celebración de la Santa. Para los creyentes sigue siendo una fecha de agradecimientos, pero para los demás es una fecha para diversión, palenque, juegos mecánicos, bebidas y teatro del pueblo.
¿Pero cómo fue que se dio esta fiesta? Vayamos a descubrirlo. El verdadero patrono de la ciudad de Chihuahua es San Francisco de Asís, por el primer nombre que se le dio a la ciudad, Real de Minas de San Francisco de Cuellar. Pero popularmente fue la devoción a Santa Rita lo que fue creciendo y se adoptó como Santa Patrona. Existen varias leyendas que nos cuentan el origen, pero platicaremos sobre la que se acerca más a la historia oficial. A orillas de la ciudad de aquella época, después de la fundación, por 1709, fue adquirida una propiedad que se convertiría en hacienda. Su dueño, el presbítero José García Valdés, y su familia apoyaban económicamente a la comunidad por ser una hacienda próspera en producción de metales. Pero por una ley no podía ser dueño un clérigo, y fue adquirida en 1718 por el general José de Orio y Zubiate, quien al morir se la dejó a su única hija Nicolasa de Orio y Zubiate. Tiempo después, en 1730, doña Nicolasa estaba muy gravemente enferma, por lo que se creía que moriría, y dictó su última voluntad, que fue al de erigir un templo en aquel entonces a la beata Rita de Casia, porque a ella se le pedía por su salud. Doña Nicolasa recuperó su salud y realizó la construcción del templo, que se localiza actualmente en zona muy céntrica de la ciudad. La hacienda durante mucho tiempo fue muy próspera, y aunque era privada la capilla, la fama fue creciendo y poco a poco, el 22 de mayo, fueron permitiendo la entrada a gente que quería ir a rezar a tan milagrosa santa. Por lo que empezaron a hacer ferias cada año, que eran más y más populares. Cuenta la historia que de la hacienda solo queda la capilla, y que la feria se ha realizado en varios lugares de la capilla. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta maravillosa historia de la fundación y de cómo celebramos nosotros la Feria de Santa Rita? Y es muy típica de nuestro estado. Les recomiendo que si ustedes quieren y ansían poder presenciar esta celebración, vengan en este mes para que disfruten de los palenques, de la comida, de la música, de los bailes folclóricos que se presentan en ese maravilloso evento. También en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, se organiza el Festival de las Tres Culturas. Este festival, como ya su nombre lo dice, organiza y junta a la cultura mestiza, a la cultura rarámuri y a la cultura menonita. Vamos a seguir con un video. Pongan mucha atención, por favor. ¡Qué orgullo pertenecer a Cuauhtémoc! Llamada la tierra de las tres culturas, por unir en una misma sangre la valentía rarámuri, la calidez del mestizo y alma incansable de los menonitas, viviendo día a día en un mismo latir donde su cultura es el trabajo, respeto y hospitalidad. Además, su gente noble te cobija con amabilidad, invitándote con el alma a llamar a esta región tu nuevo hogar. Este es un lugar que sin duda deja plasmado en tu corazón sus bellos campos repletos de maíz y pastizales color esmeralda, halagando tu paladar con sus ricas manzanas y diversa gastronomía, cautivando tus sentidos con su cielo abierto y clima acogedor, regalándote cada día paisajes inolvidables con la belleza natural de la Sierra Tarahumara. Aquí, en Cuauhtémoc, siempre se te brindará una sonrisa y la certeza de que serás bienvenido a esta tu tierra, la tierra de todos. Unidos, veremos renacer nuestro amado Cuauhtémoc. Y bueno, así como Chihuahua también es rico en festivales culturales, así lo es también en su comida. Y hoy les voy a platicar un poco de algunas comidas típicas que se realizan en el estado de Chihuahua. Y para empezar, obviamente no podemos dejar de lado la discada, ¿verdad? Espero y la conozcan. Y este platillo
es de los más deliciosos que pudiéramos comer ahora sí al norte del estado. Porque, pues en Ciudad Juárez, déjenme presumirles que se realizan los burritos de este guiso y son excepcionales. Tradición ganadera es el origen de este plato, no solo por el ingrediente principal, la carne de res, sino también porque el recipiente en el que se hace tradicionalmente es un disco de arado al que se le añaden unas patas. Se dice que fueron los trabajadores los que, por estar tanto tiempo en el campo, tuvieron que empezar a cocinar con lo que tenían a mano. Aparte de la res, la discada lleva carne de cerdo, además de chorizo, tocino y jamón. En cuanto a verduras, incluye cebolla, pimientos y chile jalapeño. Todos ellos se pican y se van agregando al fuego. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este maravilloso platillo? Espero y les haya dado hambre como a mí. Y pues bueno, ese no es el único platillo que existe en nuestro estado. También existe un caldo que su nombre es un tanto raro, pero sabe muy rico. Y este es el caldo de oso. Y no, no lleva oso. Es un caldo perezoso porque así lo llamaron los mineros de Parral. ¿Quieren conocer un poco sobre esta historia? Vamos a ver el siguiente video. Se inició en el 1941, que andaban haciendo las tierras para el distrito y había una señora que esa señora asistía brigada, no sé, eran 20 o 24, 30 trabajadores, pero le daban nomás carne el día domingo, lunes. Y ya los demás días era un puro caldo de pescado. Pues la preparación lleva ajo, tomate, cebolla, pasta de tomate. Es una tradición que se ha ido incrementando a través de los años. Y la gente de fuera dice, vamos al caldo de oso. Y creen que realmente es de un oso. Por lo odioso que le decía, se le quedó caldo de oso. Otro platillo delicioso, ¿verdad? Y pues bueno, ya van dos. Vamos a ver uno más. Y este siguiente guiso es de los más ricos que puede haber en nuestro México. ¿Quién no ha probado un chile colorado con carne ya sea de res, de puerco, pollo y qué mejor que en los burritos? Pero yo sigo amando los burritos y créanme, los tienen que probar alguna vez. Vamos a ver el siguiente video de cómo surge este guiso de chile colorado. Con carne seca. El chile colorado con carne seca es un plato que, como otros, muestra la importancia de la carne de res y su preparación en forma de desecado en el estado. El origen de esta receta, según la tradición, lo encontramos durante la Revolución Mexicana, cuando en Ciudad Juárez un establecimiento empezó a preparar las tortillas de mayor tamaño para evitar que la comida que envolvía se enfriara. Se suele tomar en burritos y se utiliza chile Anaheim o guajillo. La carne se deshebra y se une a unas patatas o papas
y a la salsa preparada con el chile y ajo. ¡Qué grande Chihuahua! Y pues bueno, vamos a hablar ahora un poco de la música, de los trajes típicos, de los bailes, y van a conocer un poco de esta maravillosa cultura. Hablando un poco de los bailes de Chihuahua, se encuentran los chotises, las redobas, las polcas, los bailes de antaño de la época del porfiriato, y por qué no una maravillosa cumbia. Este baile fue traído en la época de la colonia y es de origen polaco. Y aunque no se baila en todo México, al menos en el norte, sí. Y lo disfruta tanto como Nuevo León otra vez, como Sonora, como Durango, Tamaulipas y obviamente Chihuahua. Este baile consiste en el tacón y la punta. Vamos a ver un poco sobre este video. Entre las polcas más famosas de este estado se encuentra Jesucita en Chihuahua, Santa Rita de Chihuahua, La Concordia, El Guarachazo, Luz y Sombras y una gran variedad de bailes. Pero, ¿quieren ver un poco de cómo se ejecuta esta danza? Vamos a ver el siguiente video. Thank you.
Los bailes más típicos están las pascolas, que son herencia tarahumara, y son bailes que al presenciarlos, créanme que se nos eriza la piel a los chihuahuenses. Estos bailes representan la cultura rarámuri. ¿Quieren conocer un poco más sobre esto? Vamos a ver el siguiente video. Espero y les haya gustado. El poder compartirles sobre nuestra cultura, sobre la comida, sobre los bailes, sobre el turismo, sobre las ciudades. De verdad, créanme que es importante conocer México. Muchas gracias, Ballet Folclórico Quetzalli, Ciudad de Chandler, por permitirme llegar hacia ustedes. Espero y les haya gustado esta presentación.
Esto es México, el estado de Chihuahua.